Monseñor Valerio Antonio Jiménez llega a Medellín como el primer obispo y se inicia el trabajo pastoral en nuestra iglesia particular. Por tanto, damos gracias a Dios por estos años de vida arquidiocesana y de manera especial por los frutos recogidos en esta fiesta jubilar y pidamos que bendiga las nuevas labores que en ella se emprenden. Celebramos hoy con alegría la solemnidad de la Inmaculada Concepción, siendo María modelo perfecto de la Iglesia que acoge al Redentor. Dispongámonos para celebrar esta gran festividad. Presentamos un cordial saludo a toda
la teleaudiencia de este canal Televí, muy particularmente a los enfermos, aquellas personas que están privadas de su libertad, aquellos que tal vez buscan un sentido a su existencia. En fin, a todos y cada uno de aquellos que buscan también en el refugio, en el seno de la Santísima Virgen María, llegar hasta su Hijo Jesucristo. Con todas estas intenciones, iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, nacido de la Santísima Virgen María, esté con todos ustedes. Al celebrar digna y puramente la Sagrada Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados, como aquel publicano en el templo que no se atrevía a alzar la mirada al cielo. Vamos a reconocer y hacer un breve examen de conciencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos nuestra salvación. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo
santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de su muerte redentora la preservaste a ella de toda mancha de pecado, por su intercesión te pedimos nos concedas llegar a ti purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme su agrado para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agradecía en Él amado. Por Él también hemos sido llamados por suerte, elegidos de antemano, según lo preestablecido por Aquel que lo hace todo según el designio de su voluntad, para que fuéramos en alabanza de su gloria,
los primeros en esperar en el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en esta gran solemnidad del 8 de diciembre la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Fue el 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pío IX, por medio de una bula Ineffabilis Deus, proclamó al mundo este dogma para toda la Iglesia. Por eso la expresión que utilizamos en esta solemnidad, la llena de gracia, con la que Gabriel, el arcángel, saluda a la Virgen en este relato del Evangelio de San Lucas, es precisamente un relato de anuncio, de anunciación. Es allí donde entonces comprendemos este dogma mariano. Vamos a tomar entonces algunos elementos que San Lucas nos presenta en el Evangelio de hoy. Alégrate. Es lo primero que María Santísima escucha de Dios. Es lo primero que hemos de escuchar también
todos los cristianos católicos en el mundo entero, alégrate. Porque entre nosotros falta alegría. En muchos hogares falta la alegría por la ausencia de papá, de mamá, por la ausencia de los hijos. En muchas instituciones falta la alegría. Con frecuencia nos dejamos contagiar de tristeza. Tal vez caminando cristianos en una iglesia que nos ha faltado también comunicar esa alegría. ¿Será que entonces ya no es una buena noticia la de Jesucristo el Señor? Me pregunto. ¿No sentimos la alegría tal vez de ser discípulos, misioneros del Señor? ¿Cuánta falta hace la alegría hoy en medio de una sociedad que pareciera que nos brindara alegría, pero a veces se convierte en una falsa alegría? Y entonces cuando falta la alegría, la fe pierde frescura. La cordialidad desaparece entre los seres humanos. La amistad entre los creyentes se enfría. Todo se hace más difícil. Hoy vivimos en una sociedad que todo es tan difícil, tan complicado. Entonces en esta celebración basta mirar a la Madre de Dios para despertar la alegría en nuestras comunidades, recuperar la paz que Jesús nos trajo y nos ha dejado en herencia. Con razón Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 4 nos dice: estad alegres en el Señor, o lo repito, estad alegres. Qué reto para nosotros los cristianos hoy en día, donde vivimos una falsa felicidad, donde vamos buscando la felicidad en las cosas materiales. Basta mirar a esta mamá tan linda que el ángel le dice: alégrate. Y ella se alegró y por eso proclamó la grandeza del amor de Dios, porque su espíritu se alegró en Dios su Salvador. El ángel le dice: el Señor está contigo. ¿Cuántas veces en el rosario repetimos: el Señor está contigo, bendito el fruto de tu vientre, Jesús? Solo puede nacer de una confianza en el Señor. Confiar en el Señor, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiega. No temas, le dice el ángel a esta bendita niña allá en esa mañana seguramente radiante en oración que se encontraba esta niña. No temas. Y hoy entonces esta mamá nos comunica la fortaleza desde su Hijo Jesús, porque son muchos los miedos que nos paralizan a los que seguimos a Jesús. Miedo al mundo moderno, miedo al mundo, a una secularización desbordante, miedo a un futuro incierto, miedo a nuestras debilidades, miedo a una sincera conversión al Evangelio. El miedo nos está haciendo muchísimo daño, nos impide caminar hacia el futuro. Desaparece el realismo sano y la sensatez cristiana. Por eso tú y yo, es un reto grande para construir una iglesia de la confianza, de la fortaleza de Dios, así como lo hizo María, que dijo: he aquí la humilde esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por último, en esta celebración, en esta gran solemnidad de nuestra Inmaculada Concepción de la Virgen María, le dice el ángel: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. También a nosotros, como María, se nos confía
una misión, y esa misión es contribuir a poner luz en medio de tanta oscuridad. No estamos llamados ninguno de nosotros a juzgar el mundo, sino a sembrar esperanza. Tú que me estás escuchando, hermano, hermana, somos sembradores de la esperanza. No, nuestra tarea no es apagar la mecha, es encender la fe en pocos o en muchos que están a nuestro alrededor. Eso fue lo que hizo María. Encendió la esperanza. He aquí la humilde esclava del Señor. Si por una mujer vino el pecado, por ella vino la esperanza de la luz al mundo en Jesucristo el Señor. Sigamos celebrando esta solemnidad. ¿Qué mamá no se alegra cuando sus hijos le tributan amor, le expresan su cariño, su entrega? ¿Qué mamá no se alegra sentir a sus hijos alrededor? Ella se siente el eje, la persona más importante. Por eso muchos hombres y mujeres a través de la historia, por medio de la cultura, por medio de la canción, por medio de tantas realidades, han expresado a la mamá que es el tesoro más grande. Esa es la invitación de hoy. Expresarle a la mamá nuestro cariño, nuestra confianza, nuestro amor. Sigamos celebrando esta Eucaristía y esta mamá bendita ruegue por nosotros, por nuestra familia, por nuestra sociedad, por el que está triste, por el que ha perdido la esperanza, ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora vamos entonces a profesar nuestra fe de cristianos y vamos a hacer el interrogatorio en este día. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo el Señor, que nació de la Santísima Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, celebrando el misterio de la Inmaculada Concepción de María, dirijamos nuestra voz suplicante al Padre por la intercesión de aquellos a la que quiso elegir como madre de su Hijo, y digámosle: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia Universal, para que continúe avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que sus decisiones vayan siempre encaminadas al bienestar de todos los ciudadanos, en especial los necesitados, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los jóvenes y adolescentes, para que sigan como María la virtud de la pureza y vivan siempre alegres en el amor a Dios y al prójimo, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por nuestra arquidiócesis de Medellín, que hoy clausurará la celebración de sus 150 años, para que a imagen de la Santísima Virgen María acoja y anuncie a Cristo, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por cuantos estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía, para que, como María, seamos santos e irreprensibles por el amor, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Padre, que así como preservaste a María de todo pecado, nos concedas a nosotros pecadores el don de tu gracia
y nos escuches en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Dígnate, Señor, acoger el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y así como profesamos que tu gracia la preservó a ella de toda mancha de pecado, concédenos por su intercesión ser liberados de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para que dotada de la plenitud de tu gracia, fuera digna madre de tu Hijo y prefigurara a la Iglesia esposa de Cristo, hermosa, sin mancha ni arruga. Porque la Virgen Purísima había de dar a luz al Hijo, Cordero Inocente que cancela nuestros pecados, e iba a ser colocada delante de todos a favor de tu pueblo como abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor, bendito es.
hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón, sus obispos auxiliares, Monseñor Mauricio, Monseñor Elkin Fernando, por todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín, en este marco de los 150 años de fundada la arquidiócesis, la religiosa, los consagrados y consagradas, laicos comprometidos con esta iglesia particular, que sigan siendo discípulos y misioneros para que los pueblos tengan vida y vida en abundancia, según el documento de Aparecida. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Aquellos que hoy han partido a celebrar la Pascua en la casa del Padre, nuestros familiares, amigos, conocidos, por aquellas almas que fueron sorprendidas y quizás salieron en pecado de este mundo. Nos unimos a esa iglesia purgante para que esta oración mitigue alguna falta que hayan cometido. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, por tantas madres que sufren la soledad, la ingratitud de sus hijos, por tantas madres violentadas, por tantas madres que en este momento lloran a sus hijos por diversas realidades. Acompañamos a esas madres y que la Santísima Inmaculada Concepción interceda por ellas. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, en esta solemnidad de su Inmaculada Concepción, los apóstoles, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, llena de gracia, es lo que nos comparte esta bendita Madre del Cielo, ella que proclamó la grandeza del Señor, ella que nos invita también a regocijarnos hoy en su Inmaculada Concepción. Oremos como su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos, Señor, de las tristezas y angustias en este mundo. Líbranos, Señor, de tantos temores que nos impiden avanzar en la vida. Líbranos, Señor, de una muerte repentina en el pecado. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense un fraternal saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, el Hijo de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta solemnidad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
El sacramento que recibimos, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las heridas del pecado, del cual preservaste singularmente a María Virgen en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinad vuestras cabezas para recibir la bendición solemne. Dios, que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María, se digne favorecerlos con sus bendiciones. Amén. Experimenten siempre y en todo lugar la protección de aquella por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Y pues se reunieron hoy con fervor, reciban y lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y de los premios celestiales. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.